Protagonista nuestro compañero Eduardo Sáez hoy día, que se ha sacado su mejor tenida, ¿eh? Hacía como 7 años que no venía un set online. Eduardo, gracias por estar acá, gracias por venir al programa. ¿Qué es lo que está pasando? Esta lluviecita histórica, pero antes de eso... Atención, hay un Onemi. Así es, estamos con el director regional de la Onemi, Miguel Muñoz, que estábamos conversando con él. El principal problema, director, y nos decía usted, es el tema de la isoterma, ¿no? Además de la lluvia, es el tema de la isoterma. Muy buenos días, gracias. ¿Qué tan complejo va a ser esto de los ríos atmosféricos? A ver, el tema va más allá del río atmosférico, ¿no? O sea, tenemos evidentemente un río atmosférico que va a dejar en la ciudad una gran cantidad de agua. Hoy día nos hemos centrado mucho en el tema cordillerano, ¿no es cierto? Porque el isoterma va a estar sobre 3.700 metros en promedio, inclusive mucho más. Eso implica que desde esa altura hacia abajo llueve, por lo tanto, todo lo que esté disponible, si se activan las quebradas, pueden bajar, ¿no es cierto? Y producir más de algún problema. Y eso es desde Pirque hasta Barnechea. Porque mucho se ha hablado solamente exclusivamente de San José de Maipo. Claro, San José de Maipo tiene la mayor cantidad de quebradas, 104 quebradas, pero se pueden activar quebradas en el resto de las comunas. De ahí que hemos dicho que las personas no estén acampando cerca de lechos de cursos de agua y que no estén en quebradas. Y eso ha sido lo que hemos pregonado profusamente, ojo, no desde ayer. Estamos trabajando con los municipios, esto desde el domingo pasado, cuando empezamos a ver el traqueo ya de este sistema frontal que venía acercándose. Hemos estado en reuniones con alcaldes, hemos estado en reuniones con todos los comités de protección civil, hemos estado en reuniones además con todos los equipos de emergencia del sector cordillerano, donde tenemos todo un sistema de telecomunicaciones redundante, para poder ir informando paso a paso lo que va sucediendo. Pero también tenemos la precordillera y tenemos el valle. Sí. A donde también va a precipitar. Por lo tanto, es toda la ciudad que va a ser afectada, ¿no es cierto?, por este sistema frontal. Montserrat Álvarez y Julio, que le van a hablar del estudio. ¿Cómo está, director? Buenos días. A ver, se dice que un fenómeno de este tipo, que es en verano, con la cantidad de milímetros que va a llover, no ocurría hace más de 70 años. Bueno, esas son las estadísticas que maneja la Dirección Meteorológica. Por lo tanto, es un fenómeno complejo. Y de ahí la activación que tenemos de todo el sistema regional de protección civil y también el sistema nacional. Hemos tenido un trabajo permanente con todo el sistema, traqueando este sistema frontal, por lo tanto, dispuestos para recurrir en apoyo a las personas en cuanto esto sea necesario. Don Miguel. Pero en la previa, lo que estamos haciendo es precisamente informar profusamente, y también ahí aprovechamos y agradecemos la labor de los medios de comunicación de poder indicar que si las personas quieren ir a la cordillera este fin de semana, no lo hagan. Y las personas que ya están en la cordillera, porque hay muchas personas que ya están de vacaciones y fueron al lugar, se les está combinando a que salgan del lugar. Esa es la idea. Don Miguel, para ser más concreto, porque en general que llueva es bueno, ¿no? Y sobre todo en una época de sequía, como imagínense cuánto valen las paltas. Entonces que llueva es bueno por lo general todo. Bueno, quizás en esta fecha no, los agricultores saben por los tiempos de cosecha, etcétera, pero para no satanizar la lluvia en sí misma. Entonces, acá hay un problema que tenemos en la precordillera, que es lo que queremos informar, ¿no es cierto? Si pudiera darnos más detalles de dónde hasta dónde, cuáles son los focos que ustedes ven más complejos. Usted decía no solo el Cajón del Maipo, sino otros sectores. ¿Por qué no nos ayuda con eso? Perfecto, tú tienes toda la razón. Muchas gracias. No hay que satanizar la cordillera, las precipitaciones. El tema es cómo llueve. Cuando llueve en gran cantidad y a lo mejor en mucha concentración de tiempo, puede que no sea tan beneficiosa la lluvia. Claro. Fíjate que estuve con la alcaldesa de María Pinto el jueves. Y ella me decía, el martes, y ella me decía, Miguel, vienen las precipitaciones, pero el problema es que la gente está cosechando, algunos están sembrando. Claro. Por lo tanto, nos va a producir todo un impacto en la agricultura. Por lo tanto, como todas las cosas en la vida, tiene cosas buenas y cosas malas. Ahora, yendo a tu pregunta, efectivamente, tenemos puntos que son más críticos, ¿no es cierto? Pero si tenemos desde Pirque hasta Lo Barnechea una infinidad de quebradas. Nosotros decimos que San José de Maipo tiene 104 quebradas. Es la comuna que tiene más quebradas de la región. Como nadie sabe, ¿no es cierto?, en qué parte va a
reventar esto, ¿no es cierto? Si precipita mucho en la alta cordillera, puede ser en cualquier quebrada del fuerte, del contrafuerte cordillerano. Lo que pasa es que la gente, por temas de turismo, por la belleza del paisaje, se va a San José de Maipo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos un foco especial. Ayer había mucha gente subiendo a pesar de todos, de todas las indicaciones que hemos dado. Les digo más, hace poco rato atrás, el alcalde de San José de Maipo me indicaba que camino al embalse del Yeso, a la gente se le combinó a que no subiera y subieron tres vehículos igual. Y familias con niños chicos. Entonces, el llamado es a que la gente haga caso a las recomendaciones que se le están dando. Acá hay un tema... Haga caso a las recomendaciones. Sí, director, es que acá hay un tema que hay que entender. Está lloviendo con calor. Ese es el problema. Es decir, hoy día nosotros nos abrigamos, pero la verdad es que estamos con calor todavía. Y que llueva con calor, hay que hacer un poco de memoria todo lo que ha pasado en Chile con la lluvia con calor. Aquí no es un problema de que se vayan a quedar atrapados en la cordillera, en el Cajón del Maipo, porque nieva. Acá hay peligro de aluviones. Y los aluviones han sido sumamente destructivos en nuestro país. Vimos lo que pasó en Copiapó hace un tiempo atrás. Hemos visto ya más históricamente aquí lo que pasó en Quebrada de Macul. ¿Cuáles son los lugares, como le preguntaba Julio César, concretos donde hay peligro de aluvión en nuestra zona, en nuestra región metropolitana? De acuerdo al informe de Cernagiomín, todo el contrafuerte cordillerano de la región metropolitana puede estar afecto a una remoción en masa. Todo. Todo el contrafuerte. ¿Qué es el contrafuerte? Nosotros no tenemos a ciencia cierta claridad respecto de qué quebrada se va a activar. Eso no hay claridad. Por eso el llamado es que toda la gente que está en cursos cerca de cursos de agua o acampando al lado de cursos de agua o que está acampando cerca de quebradas, salga del lugar. Y eso es desde Pirque hasta Lo Barnechea. Inclusive tomando por detrás Colina. Ustedes saben que si hay una crecida está el río Colina, que puede tener una crecida abrupta. Y también hay gente que acampa cerca del río Colina. ¿Se dan cuenta? Y ese es el llamado. O sea, si tú me dices tal lugar, no te lo podemos precisar. Porque el sistema frontal va a abarcar toda la región. Por lo tanto, es toda la cordillera que puede estar afectada, ¿no es cierto? En cualquier lugar, el lugar que sea más o menos vulnerable en ese momento, que haya mayor o menor cantidad de material disponible, se puede activar, de acuerdo a la cantidad de agua que caiga, se puede activar esta quebrada y puede bajar, ¿no es cierto?, hacia el valle. Bueno, le vamos a pedir a la gente entonces que va a los sectores precordilleranos que tenía salida quizás hoy día, ¿no es cierto?, que lo aguante un poquito, que espere el fin de semana, digamos, por seguridad de ellos, de sus familias, por tranquilidad de todos, ¿no es cierto?, que aguarde un poquito, que aplace unos días estos viajes, ¿no?, precordilleranos, y que en ese sentido proteja también a sus familias, porque no se sabe el frente lo que va a producir precisamente en estos sectores, así que tampoco que no haya, sino que lo aguarde, que pase este frente este fin de semana, Miguel, ese es más o menos el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje. Posterguemos un poco esta salida. Además de fin de semana, ojo, estamos todavía en temas COVID, aprovechemos de estar, de guardarnos. Imagínense, temas COVID, además tener que lamentar la pérdida de vidas humanas cuando se ha informado profusamente respecto de este tema. Fíjate que Montserrat hablaba de dos hechos importantes. Uno, los 17 aluviones simultáneos en Atacama. A mí me tocó estar ahí. Fue increíble, es un tema realmente desastroso. Bien. Y me tocó vivir en términos presenciales. Yo era director regional en el año 2009 de la región metropolitana. Claro, no fue en la misma fecha, fue en septiembre. No era la misma, pero también se dio esta situación de calor, el aluvión de Farellones. Sí, y ahí también lamentamos vidas y lamentamos personas desaparecidas. Me tocó participar de eso, estar ahí. Con la diferencia que ese fenómeno no estaba tan avisado y no habíamos tenido la posibilidad de informar a la comunidad. Acá hemos tratado de informar por todos los medios. Por favor, si va a salir a la cordillera, espere, tal como tú decías, unos días más, espera que pase el sistema frontal y después rediseñemos nuestro plan para salir con la familia. Sí, pero hay un tema también, director. Claro. El tema también es que hay una cantidad de construcciones en quebradas que son vulnerables a un aluvión. Entonces ahí el tema es qué pasa con la gente, qué pasa con la gente que tiene su casa, que habita en ese lugar. En algún momento se puede decretar, según, no sé, la cantidad de milímetros, una orden de evacuación de algunos sectores vulnerables, o que se prevea por la cantidad de lluvias que puede
de tener riesgo de aluvión, ¿es algo que está manejando la ONEMI hoy día o no como posibilidad? A ver, evidentemente no solamente la ONEMI, sino que el Sistema Nacional de Protección Civil. Ya estamos viendo permanentemente cómo son los impactos, cómo aumenta esto. En relación a ello, bueno, no tuvimos la mejor de las experiencias, hay que decirlo, con el SAE, se hicieron las mejoras correspondientes, pero a través del SAE también vamos a avisar si es que hay que evacuar en forma inminente. ¿Ya? Nosotros hemos trabajado en San José de Maipo, hemos hecho simulacros de aluvión, de evacuación por aluvión en San José de Maipo. ¿Podría llegar una alarma? La gente que vive en San José de Maipo, ojo, el que vive en San José de Maipo sabe muy bien cómo operar. Ellos olfatean lo que está sucediendo. La persona que vive. Si el gran tema que tenemos es con los turistas, el gran tema que tenemos es con las personas que llegan sin el conocimiento del territorio. Y por eso hoy día, de hecho, en un rato más, está el alcalde, está la gobernadora, yo también voy a ir en un rato más, van a estar las Fuerzas Armadas, precisamente trabajando con todas las personas que están, ya se traquearon cuáles son las quebradas donde hay gente, vamos a estar ahí con las personas, combinándolos a que salgan. Además que, convencerlos de que director, salgan, ¿no? Además que la gente va sin medidas de precaución, pues no va con vestuario para la ocasión, no va con zapatos para la ocasión, no lleva nada para siquiera aislar un par de días quizás para estar. Entonces, claro, porque la gente va por el día o va a acampar una noche, entonces así lo es. Pilla esto de sorpresa, por eso es tan importante la información que usted... ¿Alguna posibilidad de que suene alguna alarma por GPS en el sector de... Te pregunto en serio, ¿eh? Ahí en el sector precordillerano, digamos que la gente que está ahí... por GPS los teléfonos anuncian y podamos mandarle un mensaje... A ver, de ser necesario, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el sistema frontal y cómo vayan siendo los impactos, ¿no es cierto?, y la cantidad de agua que vaya cayendo, sin lugar a dudas se va a activar el sistema alerta emergencia al SAE a través de los celulares, sin lugar a dudas, ¿ya? Eso es una condición clara, que en la medida que se den las condiciones, se va a hacer. No lo podemos hacer previamente porque... es quemar un cartucho, o sea, imagínate, sacamos a la gente y por una de esas cosas de la vida, tú sabes que el tema meteorológico es bastante complejo, cambia alguna variable y esto pasa de largo. Hemos quemado un cartucho, ¿no es cierto? No, pero por eso yo no lo digo ahora, sino que lo digo en su momento, si ustedes supieran que ya hay un aluvión, está dispuesto ese sistema, digamos, esa tecnología. Sí, es parte de las herramientas que tenemos para respuesta, para evacuar gente, ¿no es cierto? En todo el cordón. Esa es la pregunta, insisto, concreta. No una alarma ahora, sino en el caso que pongamos, por ejemplo, que en un sector hay un aluvión, está la tecnología para mandarle a la gente que hay ahí, por GPS se sepa. O sea, que tú sabes que el SAE se define en polígonos y esos polígonos saltan los celulares, ¿no es cierto?, de todas las compañías que están habilitadas, ¿no es cierto?, saltan y empiezan a sonar con la alarma como sonó el hace sábado. Una semana atrás. A ver, lo que pasa es que ya, entonces para el que sábado. La población lo tenga claro. Es decir, lo que pasó el sábado, que fue un error. No, podría... no vamos a duplicar el polígono, ya se sí, revisó. Ya todo. Se revisó, bueno, por eso, fue un error, se revisó, se probó también, etcétera. ¿Eh? Entonces, sí. Hay que fijarse. Y podría ser que eventualmente, ante una orden, por ejemplo, de evacuación, no necesariamente en el sector de camping, sino que también en el sector de viviendas, le llegue a las personas de ese sector una alarma de evacuación. En ese Así sentido, es. ¿Cómo recuperar de alguna manera en este lapso de tiempo la credibilidad que la gente realmente crea eso? Porque estamos en una coyuntura complicada. Entonces... Finalmente, si llega esta alarma de evacuación, si llegara, hay que creerla. Es mejor prevenir que lamentar. O sea, tú lo acabas de decir. Yo sé que la situación es compleja, yo sé que hubo un problema con... Es un hecho y la causa que nadie puede negar. Hubo un problema con el SAE, tenemos que asumirlo, ¿eh? Pero se hicieron las mejoras correspondientes. Por lo tanto, el llamado es que si se llega a alertar a través del SAE una evacuación, hay que hacer caso. Hay que hacer caso. Porque aquí estamos hablando de algo concreto, estamos hablando de la exposición de la vida de las personas. Si en fin de cuentas le estamos diciendo a la gente, cuídese. Si le avisamos esto, por favor salga. Si le estamos indicando que no suba, por favor no suba, porque lo que queremos es protegerlo. Uh-huh. La idea es proteger a las personas. Miguel, a lo mejor el SAE está ahí cuestionado, pero nuestro SAES, Eduardo SAES, está con la credibilidad allá arriba, porque ha anunciado
todo lo que ha ocurrido. De hecho, dijo que ayer no llovía, pero hoy día sí podía empezar a llover y que había que preocuparse por los sectores precordilleranos. Eduardo. Hola, Julito, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiquillos? Después de un año, acá nos volvemos a encontrar en el estudio y esta condición que se nos viene acercando, de verdad, hay que tener mucho, mucho cuidado. De hecho, fíjense que las primeras precipitaciones comenzaban a caer en el sur, en la Araucanía, ahí la desembocadura del Toltén, la salida del lago Villarrica, han caído 88 milímetros. Por lo menos ahí la lluvia ha ido declinando y esta condición viene avanzando de sur a norte. De hecho, ya está lloviendo en la región del Maule, estamos entre 4 y 7 milímetros. Y las gotas que están cayendo al interior de O'Higgins, al interior de la región metropolitana, están simplemente por sectores. Son precipitaciones de tipo chubasco, son débiles en todo caso, van a ser ocasionales. Y vamos a esperar en todo caso que estas precipitaciones, estas gotitas, se mantengan en forma intermitente hoy día con una temperatura que de hecho es una temperatura de verano. Estamos hablando entre 23 y 25 grados, Julio. A ver, Tropiconce, como Tropiconce, estamos los Tropisantiago. Oye, Santiago. Somos un país bananero con todas las de la ley. Sí, claro, Chilezuela, ahora sí, se concreta. Ahora sí que ahora sí, lluvia tropical. Un saludo a los países, encuentro que es una injusticia que los países que producen banano y que están en el trópico digan que bananero es como el peor país del mundo. A mucho orgullo producir banana. Ecuador. Eduardo, pero de verdad queremos saber a qué hora llueve fuerte, porque está chispeando. Yo escuchaba en la mañana en algunos sectores de Talca, por ahí, que estaba lloviendo fuertísimo. Pero en Santiago, ¿a qué horas llueve fuerte o va a ser una lluvia sostenida? Pero llueve fuerte, Monse, en la noche. Estamos hablando de después de las 10 de la noche, ahí va a entrar el brazo fuerte del sistema frontal para nosotros. Estamos hablando que podrían caer durante la madrugada, hasta mañana en la mañana, perfectamente unos 10 milímetros. Por parte baja, unos 10 milímetros. O sea, viene hoy día nublado, ocasionalmente algunas gotitas intermitentes. De verdad, va a ser muy suave durante el día. Va a quedar incluso nublado sin que caiga una gota por momento. Pero en la noche, y lo reitero, soy súper enfático, en la noche va a empezar a llover y va a llover con fuerza, con una isoterma cero muy elevada. Estamos hablando entre 3.000 y 3.500 metros y por lo tanto es en la madrugada donde tenemos que tener especial cuidado en las quebradas, lo que estaban diciendo de la ONEMI. El tema de acampar, eso. ¿Y el fin de semana, Eduardo? El fin de semana tiene una ventana un poco complicada porque van a caer entonces las precipitaciones que estoy anunciando ahora durante la madrugada. Después la tarde del sábado va a estar parcial y en la noche vuelve a ingresar otra parte del sistema y va a llover de nuevo noche del sábado, madrugada al domingo, para que el domingo tengamos otra vez cielo parcial. Pero estos cielos parciales van a ser muy traicioneros porque hay mucha posibilidad que tengamos tormentas eléctricas. Entonces no es solamente que tengamos una lluvia, sino que hablemos que la parte alta, la parte que estamos hablando de la isoterma cero, la zona cordillerana, va a estar además azotada por tormenta eléctrica. O sea, no es solamente el chubasco, que puede que en su comuna no caiga una gota, pero al lado, al frente, en la otra cuadra, sí probablemente va a estar lloviendo. Esa es la característica del chubasco y la tormenta eléctrica genera el mismo problema. Ojo con las tormentas eléctricas que van a estar presentes desde la región de Valparaíso hasta la región de la Araucanía. Hay una alta probabilidad, así que fin de semana complejo. No se confíe porque salga el sol en algún momento. Significa que no se ha acabado esto, porque después de este sistema frontal, desgraciadamente se forma una baja segregada como remanente de esto y vamos a tener precipitaciones en la cordillera hasta el día martes aproximadamente. O sea, terminamos el sistema frontal el domingo, pero todavía queda algo hasta el martes. Pero en Santiago no, ¿en Santiago llueve solo hasta el domingo o puede llover en Santiago hasta el martes? Hasta el domingo puede llover en el centro de Santiago, pero cerro arriba, hasta el día martes todavía podríamos encontrar precipitaciones ya, con tormenta eléctrica. Pero en concreto va a llover en las noches, ¿ah? ¿Eh? Sí, después de las 10, o sea, pueden ser unas lluvias clandestinas. En plena. Para mezclar todo, porque ya no pueden pasar más cosas. Ya no pueden pasar de temblores. Oye, y lluvia en toque queda. Peligro de aluvión, pandemia, ya no nos puede pasar más. ¿Qué más queremos? Más cosas, o sea, otro retiro ya. No nos pueden pasar más cosas. Oye, si vamos al tiro, al cuarto retiro, al 10%. Tiro, sí, nos pasa de todo. Tercero, vamos al cuarto. Esta lluvia clandestina viene después del toque. Sí. No, si ya nadie respeta el toque, ¿eh? No, ni nadie. La lluvia. Ni la lluvia. Oye, la verdad es que hay que tener cuidado y hagámosle mucho, mucho caso a Miguel, porque si enganchamos a lo que dice Eduardo de la lluvia en la noche. Mucho caso, Miguel, porque la gente en la noche tiene menos posibilidad, el que está acampando en la montaña, todo, así que posterguemos el viajecito unos días, ahí hagamos de tripas corazón
Y bueno, hay que salir después nomás. Aguante, Miguel. Si es un fin de semana, solo un fin de semana. Lo que pasa es que mucha gente empezaba las vacaciones mañana porque estamos terminando el mes como Julio César. ¿Qué te tocó? Estás realmente llueve sobre mojado en tu vida. Llueve sobre mojado en tu vida. Oye, salí a hacer trámite, una semana para hacer trámite. Sol. No tenía ni carnetito, el sol, 40 grados. Decía, ¡ay, qué ganas! Salgo de vacaciones y. Pobrecito Juli. Bueno, no sé, son cosas. A ver, hoy quiero agradecerle a, al director entonces regional de la UNEMI, a Miguel, que ha estado con nosotros. Gracias, Miguela. Y también queremos mandarle un gran saludo a la gente del sur. Escuchaba en la mañana en una persona en Pucón que decía, yo en Pucón que llueve. No había visto llover tan intensamente en pocas horas hace años. Es decir, está lloviendo muy intensamente en el sur. Ellos, uno siempre dice, están acostumbrados, pero la verdad que una lluvia tan intensa en pocas horas ha sido un hecho excepcional. Así que el agua... están en cuarentena y todo. Como dices tú, el agua bienvenida sea, pero en estas circunstancias es más complejo. Es más complejo. 10 segundos solo para terminar una reflexión mayor. Concepción antes era de estaciones marcadas. ¿Y te acuerdas cuando llovía, cómo se rajaba lloviendo? ¿No? Hoy día le llaman Tropiconce. Yo hace poco fui, me vine lloviendo, pero con solcito y todo, me vine lloviendo. Estamos a puerta de que quizás se traslade también a la región metropolitana un clima así, Eduardo, situaciones así, que empecemos a ver los veranos llover y todo. ¿Sabes, Julio? Tenemos una... Por lo menos acá en Santiago tenemos mala memoria climática, porque de hecho el 2016 tuvimos una lluvia en pleno enero que cayeron 10 milímetros. Entonces... Es parte Sí, yo me acuerdo una Navidad que también llovió y todo, pero eran lluvias chiquititas. Ya, que Eduardo, le gusta la cuestión del tiempo, pero ¿qué ciudadano se acuerda? Oye, ¿te acordás que el verano del 2014 cayó una lluvia? Pero la lluvia de febrero, nadie. Yo con suerte me acuerdo que comí ayer. Llovió para una Teletón. En 1994. Toma. Mira la Ponce. Sí, justo te decía. De verdad. Voy a googlear. En 1992, una Navidad y Año Nuevo que llovió en Santiago. Sí. ¿Se me acuerdo? No, no, eso fue el 91. Después tuvimos el 93, tuvimos el aluvión de acá el Cerro San Ramón, de la quebrada Macul. Después tuvimos un diciembre, un 20 de diciembre también tuvimos como 23 milímetros también, solamente en la cordillera. Tuvimos el corte de agua, 3 días sin agua acá en Santiago, una lluvia cordillerana, ¿no? Oye, Eduardo, pero esa ¿cuántos milímetros para la capital está pronosticado? Si es el tema la cantidad de lluvia. Entre 10 y 20 en el centro de Santiago. O sea, aguas arriba, cordillera arriba, estamos hablando sobre 30. Y parece que en el sur yo había visto 100 milímetros. Hay una estimación de 100 y fíjate que durante la noche allá en Villarrica cayeron 88 milímetros. O sea, anda bastante cerca de lo que se había estimado. Ya, muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo gigante. Que estén muy bien. Gracias, Eduardo. Vale, gracias por la invitación. Ahí estamos nosotros aquí. Vamos a ir con Lucho Ugalde ya a nuestro resumen, ¿no es cierto? Toda la mañana, Luchito. ¿Cómo está, don Julio? Oiga, muy breve, Al, muy breve. Usted se va de vacaciones, yo también. Y cuando uno cree que está mal, siempre hay alguien que está peor. Tengo cabaña en el cajón del Maipo desde el lunes. Así que ahí estamos viendo qué vamos a hacer. Pero cuando no te creo, Lucho. Siempre hay alguien que está peor. Se salvó justito, sí, ya el lunes se puede ir según... Tipo martes, yo creo. Pero no, bórralo un día. O sea, lo que estaban diciendo tipo martes, pues. Sí, tenía cabaña el lunes, martes, miércoles. Tenía, la lo digo en pasado. Lunes, martes y miércoles. Vamos a ver qué hacemos. Oye, lo que hemos aprendido con esta pandemia y que ahora se aplica a esto, que las planificaciones no resultan.